Good morning, Krishna. Hola, hola. Loretta, how are you? Hi, Loretta. How are you? ¿Cómo Hola, estás? tío. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Fine, thank you. Gracias. Bueno, estuvo muy helado hoy día en la mañana y creo que solo ustedes son las valientes que se conectaron. 8:32. Vamos a esperar un minuto. Ah, mira, aquí vienen dos personas más. Por mientras, busquen su libro en la página 54, ¿ok? Vamos a trabajar hoy día, perdón, página 52 a 53. Fallé en una. Vamos a trabajar una unidad nueva. Recordemos que la semana pasada acabamos con la unidad anterior, que se llama Let's Go Shopping, ¿ok? Bueno, vamos a hacer un pequeño overview de lo que fue la unidad pasada. ¿Alguien recuerda de qué se trataba la unidad Let's Go Shopping? ¿Sí? ¿No? ¿Poquito? ¿Nada? Tiendas de compra. Muy bien, las tiendas donde uno va a comprar, ¿cierto? Empezamos varios tipos de tiendas: la zapatería, la panadería, la tienda de abarrotes, como el supermarket, las groceries, que eran las verdulerías, y varias más, ¿cierto? Eso fue. Ya, hoy día vamos a trabajar una unidad nueva que es bastante interesante. Yo creo que no la hemos trabajado antes. Bueno, no la hemos trabajado antes nosotros. Y es esta. Voy a compartir inmediatamente porque ya creo que no van a llegar más. Se llama Ocean Life. Ocean Life. What is Ocean Life? Isidora, what is Ocean Life? Isidora. Ahí veo tu dedo. Ay, Aproximándose a la pantalla. Isidora, sí. what is Ocean Love? Sí. O sea, el océano. Muy bien, muy bien, muy bien. Océano, exactamente. ¿Y qué será Life? ¿Ah? Life, ¿qué será Life? ¿O alguien que le pueda ayudar a Isidora? Life. Ayuda. Vida, Vida, vida. muy bien. Ocean. Esto es, bueno, si lo traducimos literalmente, literalmente, es vida oceánica, Vida, pero vida en el nosotros, océano. muy bien, vida de océano, pero nosotros generalmente usamos otro término que en español se usa vida marina, ¿cierto? Es más común que vida oceánica. No se usa mucho vida oceánica en español, se usa vida marina. Entonces, si lo traducimos, esta es la diferencia que siempre les digo, si lo traducimos literalmente, podría ser vida oceánica, pero si lo traducimos o si lo interpretamos, sería vida marina, ¿ok? Y bueno, cuando nosotros estamos hablando de vida marina, ¿estamos hablando de qué cosa? De los animales que viven, ¿dónde? En el En el mar, mar. océano. Very good. Ya, for example, the first one is seal. What is seal? ¿Cuál página era? No la Una encuentro. foca. 52, 52 and 53, la 52 y la 53. Una Bueno. foca, muy bien. Foca, very good. ¿Y este? Tiburón. Tiburón, Muy tiburón, bien. Hay shark. una canción. ¿Alguien se sabe una canción con un tiburón? Sí, ese que dice Sí. Baby Shark. Muy Hay una serie ahora. bien. Muy bien, excelente. De hecho, o sea, a mí me estaba pensando yo, Baby Shark, Baby Shark. Ahí, claro, se trabaja con los miembros de la familia, porque primero decía Baby Shark, después decía Mami Shark, y después decía Daddy Shark, Grandpa Shark. Entonces ahí trabajaban con los miembros de la familia.
Y jellyfish. What is jellyfish? Medusa. 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 Muy bien. Y esta es una blue whale. Ballena. Es una ballena, pero no es cualquier ballena. Ballena azul. Blue ballena whale. Azul. Very good. It is the biggest animal on the earth. Este es el animal más grande sobre la tierra. Bueno, está sobre el mar acá, pero es el animal más grande del mundo. ¿Ok? Es el animal más grande del mundo, of the world. ¿Ok? Y acá tenemos octopus. Pulpo. Muy bien. ¿Alguien ha visto Spider-Man, la película? Sí. Hay un villano que se llama Octopus. No sé si lo... Doctor Octopus. Hay un villano que tenía como unos brazos mecánicos. Y se llamaba Octopus. Y el octopus era él. What is an octopus? Pulpo. Pulpo, very good. Y este, crab. Cangrejo. Cangrejo. Have you seen? Cangrejo visto, rojo. ¿Han visto el cómo se llama? Bob Esponja. Sí. Hay un local de comida que se llama Krabby Burger. Uh-huh. ¿Cuál es el Krabby Burger? El cangrejo cascarudo se llama. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Ahí está Don Cangrejo, que es un crab, y por eso se llama Krabby Burger, el crustáceo cascarudo. Entonces, uh-huh. Crab es cangrejo. De hecho, es rojo, igual que el dueño de la comida. Después tenemos uh-huh. una turtle. Tortuga. 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 An orca. Una orca. Very good. Ya. Miren, aquí no estoy... Bueno, me voy a meter en la pata de los caballos. Los delfines, ¿ustedes sabían que no son peces? Sí. Son mamíferos. Y uh-huh. creo que la orca también, pero no estoy seguro. Pero ahí, para que lo vamos a dejar como tarea, voy a investigar. Y entonces dice, listen and read the dialogues about ocean goals, o sea, ocean life. Lo que vamos a hacer en estudiar, vamos a escuchar y vamos a escuchar diálogos y vamos a interpretar lo que van diciendo. Vamos a escuchar historias igual. Y al final... La orca sí es un mamífero. Sí, es un mamífero. Muy bien, gracias. Thank you. Tenía esa duda, me parecía que sí, pero no estaba seguro. Entonces, ven, no son peces, son mamíferos. Ya, entonces ahora vamos a escuchar. Pay attention, ¿ok? Krishna, ¿encontraste la página? Sí. Perfecto. Ya, vamos. Pay attention, please. Ahí viene. Student's book, page 52, track 33. Listen and sing. We're going to the aquarium. ¿Alguien más se lo corta? El audio. Bien. No puedo escuchar. No puedo escuchar. Seals, a jellyfish, crabs, and turtles too. Horses, a great white sharks, all live in the sea. So, seals, a jellyfish,
No se escucha nada. ¿No se escuchaba nada? Yo no escuché nada. Uy. Yo escuché toda la canción. Uy, qué raro. Ya, bueno, es una canción, muy bien, que, bueno, le voy a ir diciendo parte de la letra, que decía, we go into the aquarium, all my friends and me. We go into the aquarium, all my friends and me. ¿Qué significará eso? We go into the aquarium, all my friends and me. ¿Se les ocurre algo? Era un acuario. Muy bien. Ahora, me gustaría que prestáramos atención en esta parte que dice we go. Esto lo hemos visto muchas veces. We. ¿Qué es lo que es we? Sí en francés. Aparte de sí en francés, ¿qué es lo que es we? Es un pronombre personal. Señoritas, jóvenes, los pronombres personales deberíamos aprenderlos. Bueno, deberíamos tener aprendido los pronombres personales. Es muy importante, es lo más básico de lo básico. Cuando nosotros vimos el verbo to be, había una columna que decía pronombres. Y ahí estaba we. ¿Qué significaba we? Sí. Nosotros, muy bien. Entonces, si dice we go, ¿qué será we go? La unidad pasada. Nosotros vamos. Muy bien, muy bien. La unidad pasada se llamaba let's go shopping. Entonces, go tiene que estar aprendido. We go, muy bien, we go. Nosotros vamos into the aquarium. ¿Vamos dónde? We go into the aquarium. Vamos al acuario. All my friends and me. All my friends and me. Con mis amigos y yo. Mis amigos y yo. To learn about the animals. To learn. Para aprender about the animals. Sea animals. Para aprender de animales. Ya, yeah. Y decía sea animals. ¿Cuáles eran los sea animals? Marinos. Muy bien, los animales marinos. Tenemos ocean y tenemos sea. Podrían ser sinónimos, pero no lo son. ¿Qué es lo que significa ocean? Océano, ¿cierto? Y sea significa mar. Al igual que el español, nosotros usamos mar y océano como términos diferentes. Uh-huh. Cuando hablamos de mar, es toda el agua salada que hay en el planeta, ¿cierto? Y ocean son partes de ese mar. Hay diferentes océanos, ¿ok? El océano Pacífico, el océano Atlántico, pero todos esos océanos juntos hacen el mar, ¿ok? Después se puso a nombrar los animales. Sea, seal, jellyfish. Dijo blue whale y después dijo white shark. White shark. ¿Qué será un white el shark? Tiburón. Un tiburón, pero no. Es cualquier tiburón. Tipo de tiburón. White no. Shark. Blanco. Es un tiburón blanco. Very good. White shark es un tiburón blanco. Ya, ahora que nosotros ya trabajamos acá, vamos a ir inmediatamente al cuadernillo del estudiante en la página 28. ¿Ok? Vamos a trabajar en la página 28. Dejen su libro abierto donde lo tenían. Trabajen en el otro porque después vamos a volver nuevamente a una de esas páginas. ¿Ok? Maximiliano, how are you? ¿Cómo estás? Viene llegando. Ah, ya llegó Agustín. Mira, no me había fijado. Agustín, también estábamos trabajando en la página 52 y 53, conociendo una unidad nueva que se llama Ocean Life.
En esta unidad estamos aprendiendo sobre los animales marinos, ¿ok? Es como un resumen de lo que ya hemos visto. Y ahora, después que ya aprendimos el vocabulario, lo puedes ir a ver allá de todas formas, a la página 52 y 53, y ahora vamos a trabajar en la página 28 del cuadernillo del estudiante. Y vamos a hacer la siguiente actividad. ¿Encontraron el cuadernillo? ¿Listo? ¿Ready? ¿Are you ready? Sí. Muy bien. Dice, read and match, o sea, read, match and write the name of the animal. Ya. Estas tienen un espacio, ¿cierto? Pues ya. Tienen un espacio para colocar una letra. Cada una de estas oraciones tiene una letra. Imagínense que la primera es la, o sea, la primera es la A y dice que shark. Vamos a leer la definición de shark. It's very aggressive, ¿ok? It is very aggressive. ¿Qué significará esa oración? Es algo agresivo. Es muy agresivo. ¿Quién es muy agresivo? El tiburón. It, dice it, reemplaza el nombre. Fíjense, cada una de estas oraciones tiene it, porque no quiere decir cuál es el animal, sino que usa el pronombre. Yo quiero imaginar este. Porque la 53 me parece otra cosa. ¿Te parece esto? ¿En qué página era? Es la 50 y... No, Máximo, escúchame. La 52 y la 53 es el vocabulario, pero nosotros ya trabajamos el vocabulario y vamos ahora directamente a la página 28 del cuadernillo del estudiante. Del libro rojo, creo que es, ¿o no? Ah, yeah. Ya. Ya. El vocabulario en la página 52 y 53 ya lo trabajamos. Yo te digo, puedes mirarlo ahí por si tienes alguna duda, pero lo que estamos trabajando ahora es en la página 28. Entonces dice, it is very aggressive. Es muy agresivo. It can attack. Can es, lo he repetido un montón de veces, no deben olvidarlo. O alguien a lo mejor no lo ha olvidado. ¿Qué significa? What is the meaning of can? ¿Cuál es el significado? What is, ¿qué es lo que es? Can. Perro. No. Can no es perro. Puedo, muy bien, thank you. Puedo, pero en este caso no es puedo yo, sino que este puede. ¿Quién? Este animalito. It can. Este puede attack. ¿Qué puede hacer? Atacar. Muy bien, really fast. ¿Qué es lo que es really fast? ¡Tum! Muy rápido. Muy bien, hay una película que se llama Fast and Furious, ¿la conocen? No. Rápidos, sí. Y fast, rápidos and furious, furioso. Muy bien, ahí está la película, Fast and Furious, rápido y furioso. Este pueden atacar muy rápido. And it has many long sharp teeth. Y tiene many, y tiene muchos, todos estos. Many long, muy bien, long sharp teeth. Sharp es como puntiagudo. ¿Ok? Long y sharp teeth. Son largos y puntiagudos dientes. Entonces, ¿quién es? Es el tiburón. Ya. Después vamos a letter B. Dice, tiburón. It has eight arms. It has eight. Miren, en la palabra tiene has, ocho brazos. Muy bien, Loreta. Les iba a mostrar que aquí ya usamos la palabra has y aquí la vamos a ocupar de nuevo. Tiene, it has, este tiene ocho brazos, arms, called tentacles, llamados tentacles. Ya, dice, it lays eggs and it crabs. Punto. Pone huevos and it crabs. ¿Qué come? Come huevos. No, pone huevos y... And eat crabs. Y come crabs. ¿Cuáles eran los crabs? Cangrejos. Muy cangrejo. Bien. Muy bien. Ya, entonces, ¿quién sería? En la letter B, ¿quién pulpo. Sería? ¿El? Pulpo. Ya, pero en inglés, Octopus. Octopus. Ok, ¿y dónde está el octopus aquí? Aquí, ¿cierto? Aquí ustedes le colocan letter B. Yo no lo coloco, no le voy a colocar letra ahora porque tengo que estar subiendo y bajando, así que va a ser muy, muy lento. Ya, después dice letter C.
No sé si alguien me quiere ayudar con la lectura para que ir practicando. Gracias, de a uno, no se peleen. Ya voy yo entonces. Dice, it is, este es, nuevamente, aquí arriba. It is, este es, it has, este tiene, it is, este es, nuevamente. It is the largest animal, the largest animal. Yo dije biggest en delante y se llama... Un animal largo. Y... grande. Grande, muy bien, porque largo es long. Aquí arriba está la palabra long. Esto es un falso cognado que parece largo, pero no es largo, porque largo es long. Large, large es grande. Cuando ustedes van a la tienda y se prueban ropa, están las tallas S, M y L. Siempre lo digo, small, de pequeño, M de medium, y L de large, de grande. Entonces, it is the largest animal on earth. ¿Ok? Este es el animal más grande de Earth, de la Tierra. Este es el animal más grande de la Tierra. It communicates. It communicates. ¿Qué dice aquí? It communicates. ¿Y se comunica? Se comunica. Este se comunica through calls. Through calls. Call. A través de llamadas. A través de llamados o llamadas that can be heard. That can be heard. De nuevo, can. What is the meaning? Se comunica a través de llamados que can. ¿Puede? Pueden. Y el be. Si no saben esto, yo me tiro por la ventana. El verbo be o to be, ¿qué significaba? Debe estar. Muy bien. Entonces, este se comunica con llamados que pueden ser o estar, no, en este caso es ser, que pueden ser escuchados for thousands of miles. For thousands of miles. Por miles de millas. Una milla, imagínense, una milla. En la ballena azul. Muy bien, pero imagínense que una milla es más de un kilómetro, es un kilómetro 600. Entonces, miles de kilómetros, imagínense, es más que miles de kilómetros. O sea, una ballena puede nadar muy lejos, puede llamar a otra, ¿ven? A miles de kilómetros. Y entonces, esta era la Blue Whale, ¿cierto? ¿Y dónde estaba la Blue Whale? Acá. Aquí, ¿qué letra tienen que colocar? Letter. What letter? C. Letter C. Very good. Ya, después dice, it is a crustacean. It is a crustacean. It is. It is. ¿Qué significaba it is? Este es. Muy bien, este es a crustacean. ¿Qué es lo que es un crustacean? Este es crustáceo. Un crustáceo, muy bien. Crustáceo. It is normally, it is normally, este es, ¿qué es lo que será normally? Este es normal. Normalmente reddish. ¿Qué será reddish? Marco, sí, dime. It is normally reddish. It is normally reddish. It is normally reddish. Miren, es un color, es un color. ¿Qué color pueden sacar de esta palabra? Rojo. Muy bien. Pero aquí no dice rojo, pero tiene que ver con el color. ¿Qué podrá ser rojo? ¿Coma también? Rojizo. Rojizo o colorado, como le dicen. Muy bien. Excelente. Rojizo. Ya, o colorado. Y este es un crustáceo, como dijeron, y es normalmente rojizo. And goes to the shores. Goes. ¿Y qué es lo que es goes?
Es lo mismo que go. ¿Qué lo que era go? Vamos. Y ya, pero en este caso no dice nosotros, sino que ellos. Entonces no, no es vamos, es van. Y normalmente van to the shores, a la, a las playas, a las costas, ¿ok? Yeah. A las orillas. Ya. ¿Y quién es entonces? Who is this animal? El cangrejo. The crab, the crab. Where is the crab? Here is crab. The crab, ¿ok? Ya, entonces, voy a ir poniéndole entonces mejor. Este era letter B. Ok, después letter C. Letter D. Después vamos con the next one. It can spend a lot of time in the sea. Mm. It can spend, it can, de nuevo can. It can spend. ¿Qué es lo que es spend? Bueno, ¿qué es lo que es can? Nuevamente, ¿alguien más? ¿Perro? Bueno, el can se le dice can a los perros en español también, pero no, en inglés no es perro. Can es una acción. Es poder. It can spend. Este puede gastar a lot of time. A lot of time. ¿Qué será a lot of time? Mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Y dónde lo puede gastar ese tiempo? ¿Dónde puede gastar este animal ese tiempo? Dice in the sea. ¿Qué será in the sea? En el océano, en el mar. En el océano, en el mar. Dice it's very common to see. It's very common. ¿Qué será it's very common? It is very common. Este es... Ya... Very common. Muy. Este es muy común. To see. De ver. Es muy común de ver. It can fish on the surface. ¿Qué puede ser? Hunt. Hunt es cazar. ¿Ok? Esta palabra no creo que la conozcan. Hunt. Cuando cazan pescado. Pescado, muy bien. Cuando cazan pescado, on the surface. On the surface. ¿Cuál puede ser? O cuando surfeas. ¿Cómo? La foca. La foca, muy bien. ¿O tienen otro animal? La orca igual. Bueno, tendrían que ser los delfines porque esos saltan más. Sí, también puede ser. Ya, pero sí, efectivamente es la foca. Porque la foca, por ejemplo, el, como les dije, la orca es un mamífero. ¿Ok? Entonces igual van a la superficie a tomar aire y las ballenas también. El tiburón podría haber sido, pero el tiburón ya está. Entonces, esta era la foca. Letter A, seal. Seal. Letter A, seal. Ya. Vamos con the next one. ¿Cuál era la foca? Ah, aquí están las letras. A, D, C, B. Ya, pero después lo vamos a completar. Bueno, vamos, continuamos con esto. Después dice, letter F. De nuevo, it can be dangerous. It can be dangerous. Este puede ser peligroso. Muy bien, dangerous. Ya, esta palabra me gustaría que la aprendieran porque nunca uno sabe. De repente, la orca, tío. Dangerous. Tío. ¿Sí? Es la medusa. Tío, la orca. No, la orca, porque esa medusa, la medusa te da la corriente. La ya, vamos a leer. Dice, it can be dangerous. It can be. Ya, vamos. Marco, dame un segundito. Terminemos la oración y de ahí hacemos el juicio. Ya, it can be dangerous. Puede ser peligroso. Muy bien. It can
y es una medusa, tío, porque dice eat... gelatinos. Ya, pero vamos aquí, dice it can eat. Can, nuevamente, chicos, lo hemos pasado como este cuatro puede veces. Este puede eat plants. ¿Qué pasa, tío? ¿Sí? Comer ¿qué? Plantas. Comer plantas, muy bien. Este puede comer. ¿Qué me dijo, tío? ¿Alguien me quiere decir algo? Que llegué. No, llegué tarde. No ah, sí, no, no te preocupes. Pero ven, incorpórate, Flavio. En la 28. Perdón, ya. En la 28. En la página 28 del texto del estudiante, Flavio. Estamos trabajando con el vocabulario de la página 52 y 53 del libro morado. En la página 52 y 53 estamos aprendiendo palabras nuevas. Ya. Después que ya aprendimos esas palabras nuevas, Flavio, nos vamos a ir a trabajar a la página 28 del otro libro, del texto del estudiante. Y en ese texto del estudiante estamos trabajando ahora, estamos haciendo esta actividad. Tenemos que descubrir cuál es el animal. Por ejemplo, aquí vamos a la letra F, que dice que puede ser peligroso, como ya hemos visto, y dice it can plants, puede comer plantas. Y además, it is gelatinous, gelatinous and fragile. ¿Qué es lo que es gelatinous? Gelatinoso. Gelatinoso and fragile. ¿Y? Frágil. Frágil, muy bien. Entonces, ¿cuál era? ¿Era la orca, no? No, no, era la orca. La medusa. Estamos, we are in English class. We are in English class. What is the name? Jellyfish. Jellyfish, very good. Very good, jellyfish. Ya. Now, the next one, dice, it can be green or brown. It can be green or brown. Son verdes o cafés. Muy bien, pueden ser. Este puede ser, el be del verbo to be, cero estar. Este puede ser green or brown, café o verde. Ya, pueden ser café o verde. It lays eggs. It lays eggs. Pone huevos. Pone huevos. Pone huevos. On the shores. ¿Qué es lo que era shores? ¿Lo vimos? En la orilla. En la orilla. Muy bien. Pone huevos en la orilla. Y después dice, it can live for many years. It can. Se puede vivir por muchos años. Exactamente. ¿Ustedes sabían eso? Que las tortugas podían vivir mucho tiempo. En la tortuga. Exactamente. La tortuga. Y en inglés, in English, please. Turtle. In English, turtle, very good. Turtle. G, there it is. And the last one is, dice, It is also. También. It is also called, se le llama killer whale. Perdón, killer whale. La orca. Se le llama killer whale. Ya, la muy orca. Bien. Pero terminemos la oración. La orca, tío. Sí, pero es la orca, hay... pero aparte de saber qué es lo que es, qué animal es, me gustaría que fuéramos interpretando. Killer whale. It is also called killer whale. ¿Qué es lo que será killer whale? ¿Qué es lo que es whale? What is whale? Muy grande. Whale. ¿Qué será whale? Lo acabamos de ver en el vocabulario. Whale. Vayan a ver el vocabulario. ¿Qué es lo que es una whale? El que me diga lo que es una killer whale, le voy a dar una décima para la prueba. ¿Qué es lo que es una killer whale? Busquen diccionario, busquen internet, lo que sea. Killer saber lo que es una killer whale. Muerte. ¿Ah? Killer significa muerte. Mira, es parecido, pero no es killer, no es muerte. Es un sinónimo. ¿Orca? Ya es la orca, sí, sabemos que es la orca, muy bien. Pero quiero que me digan qué es lo que es el killer whale. El peligro de extinción.
No. A ver, para. A ver. No. Hay dos palabras. Silent, please. Pay attention. La primera es whale. La primera es whale, que está aquí. Esto es lo principal. Whale. ¿Qué es lo que es whale? Lo estábamos trabajando ahora, chicos. En el vocabulario, página 52 y 53, está la palabra whale. ¿Qué es lo que será whale? Ballena. Ballena, ya. Y queremos saber qué tipo de ballena es. Entonces aquí dice que es una killer whale. ¿Asesina? Muy bien. Ballena. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Yo digo la Sofía. Muy bien, Sofía. Y acuérdame que... Eso traduce. Es una ballena asesina. Así le dicen, porque son muy agresivas, como en focas. Ya, entonces la ballena asesina. Dice, it's black and white. Y aquí ya está muy, muy fácil. Negro y blanco. Es blanco con negro, negro con blanco. Ya. Entonces, ahí ya tenemos, tenemos la actividad. Ya, mañana vamos a trabajar en la próxima, en la página 54. Vamos a ver un diálogo y aquí vamos a trabajar en la página 29. ¿Ok? Chicos, ya, entonces, perdón. Ustedes tienen que irle colocando el nombre abajo, no solo la letra. Yo no fui colocando el nombre porque como corría hacia arriba, hacia abajo, arriba, hacia abajo. Pero eso, si no lo han hecho, les va a quedar de tarea, ¿ok? A ver. Vamos a hacer un resumen de lo que fue la clase. Lo primero es aprender el vocabulario del Ocean Life, ¿ok? La unidad Ocean Life. Y ahí teníamos diferentes. Teníamos shark, seal, crab, blue whale, octopus, jellyfish, orca, and turtle, ¿ok? Tenemos esas 8 palabritas. Aparte de eso, me gustaría que nos quedáramos con 2 palabras más. Por ejemplo, el can. Chicos, el can lo vamos a utilizar mucho en esta unidad y bueno, siempre se está utilizando can. Cuando queremos hablar de las habilidades que nosotros hacemos también se usa can, porque significa poder, de lo que podemos o no podemos hacer. Así que can siempre lo van a usar, siempre, siempre, siempre. No se les puede olvidar. Lo otro, los pronombres, lo hemos pasado mucho, chicos, mucho, mucho, mucho. Sin embargo, aún hay dudas cuando yo les pregunto, como que se ponen a pensar y de repente sale la respuesta, eso ya debería estar un poco aprendido, ¿ok? Son 7 palabras, no debería costar tanto. Solamente hay que estudiarlo una tarde, porque eso es lo básico de lo básico. O sea, si ya no se saben los pronombres, es muy difícil que sigamos avanzando de forma rápida o fluida. Siempre vamos a ir ahí avanzando a tirones, porque como los pronombres no están aprendidos, va a ir más lento. Cuando ustedes escuchen un audio, por ejemplo, si está hablando y de repente dice, we play, y ustedes se ponen a decir, nosotros. Y después we play, nosotros jugamos, habrán pasado 3 o 4 oraciones más, así que la idea es que ustedes las palabras que son más comunes las vayan internalizando más rápido. El can, nuevamente, el can. ¿Ok? Y después estaba it, que lo vimos acá arriba, que significaba esto. ¿Ok? Y esta palabrita igual no es tan conocida, o sea, no es tan usada en inglés, pero es muy importante que la sepan. Dangerous, o alguna vez si toman algo que dice dangerous, tienen que tener precaución porque es peligroso. Puede ser una sustancia, o puede ser alguna cosa que les pueda dar la corriente. Si van a otro país, también de repente dice veneno. ¿Ah? O veneno. O veneno también podría ser, ¿ves? Entonces esta palabra igual deberían aprenderla porque de algo que les sirva al inglés. Que, bueno, igual el inglés les puede servir para muchas cosas, pero esto es como de vida o muerte. Así que dangerous, cuando digas dangerous, imagínense como es un pirata, una cosa así. Arranquen. Ya, chicos, ¿alguna duda? No? No doubts, no questions? Okay. So, see you tomorrow. Bye. Have a nice day. Que tengan un lindo día. Nos vemos mañana, okay? On class. Yo. Sí, dígame. ¿Con quién hablo? David. David. Yo. Dígame. ¿Cuál página es? Era la página 28, David, del cuadernillo del estudiante, del libro rojo. O naranjo, como le dicen ustedes. Yeah. Y estamos trabajando con el vocabulario de la página 53-54 del libro del estudiante, del libro morado. Una vez más, en el libro morado aprendimos 8 palabras, que son los animales marinos.
Y después de esas 8 palabras nos fuimos a trabajar al cuadernillo del estudiante, al otro libro, al que es naranjo, y ahí trabajamos en la página 28, ¿ok? Ya. See you, have a nice week, que tengan un lindo día. Bye bye. Chicos. Chao, tío. Bye bye. La familia es primero. Toretto, la familia es primero. Ya, ok. Bye bye, see you. Yeah.